Sean bienvenidos, amigos, una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Hoy, y aún bajo el letargo de esta larga pandemia, vamos a tener la oportunidad de un reencuentro con el paseo y caminata con la mascota que cada año acostumbra a realizar la tienda agropecuaria Tierra Agro en los diferentes municipios del área metropolitana del Valle de la Aburrá. En esta oportunidad, en el coqueto y bello y más pequeño municipio de Colombia, como lo es Sabaneta, que en el marco de sus tradicionales fiestas del plátano, permitió esta alegre reunión de los amigos de las mascotas a lo largo de un multitudinario recorrido. Servirá este evento también para que hablemos de la importancia de las mascotas en la vida de los hogares y también dentro del mercado colombiano y global, pues para nadie se hace nuevo que la mascota entra en la vida urbana como parte integral de la cotidianidad familiar, destacándose como un miembro más de la familia y un ser íntimo de compañía. Así que hoy, en la caminata de Tierra Agro Sabaneta, estaremos disfrutando de estas imágenes y fiesta única de reencuentro entre los amigos de las mascotas y su contenido familiar y festivo. Y como lo decíamos a los inicios, hoy nos vamos a servir de este gran paseo con las mascotas de Tierra Agro y el municipio de Sabaneta, no solo para llevarles imágenes de este familiar evento, sino también para que destaquemos algunos datos que tienen que ver con este importante mercado de las mascotas en los tiempos de pandemia y en los últimos 5 años, cuando ha empezado a ser objeto de medición por parte de las entidades estatales y comerciales. Colombia es hoy por hoy el cuarto mercado en importancia en América para las mascotas. Primero están los Estados Unidos, seguidos de Brasil y México, siendo Chile otro de los países en importancia continental dentro de este mercado global de las mascotas. Bueno, y como nos tiene acostumbrado Tierra Agro en este tipo de eventos tan especiales, tan familiar y tan festivo, pues también tenemos la presencia de la Policía Nacional con su escuela de perros adiestramiento, que nos muestran las habilidades y toda la calidad que reúnen estos animales, gracias a que son ejemplares que se educan no solamente en el control del narcotráfico, sino también en la protección de la gente. En fin, aquí vamos a ver algo muy especial que nos brinda la escuela de carabineros con sus perros adiestrados. Igualmente, contamos con la presencia espectacular de la banda Ciudad de Medellín, quien anima y hace precisamente que esta gran parada reúna las características y condiciones más bonitas y más especiales para cualquier evento público. Según el DANE y FENALCO, el crecimiento anual en el sector de mascotas es del orden del 13%. 3 millones de hogares gastan en alimentación y cuidado. El crecimiento en Pet Care, que incluye productos, salud, bienestar y servicios, es del orden del 63%. Y el crecimiento de este mercado en Colombia en los últimos 5 años
que se viene monitoreando es del 84.9%. Por ciudades, Bogotá significa el 25%, Cali el 18% y Medellín el 17%. En los últimos 5 años, el mercado de las mascotas en Colombia ha crecido según el DANE y Confenalco, entre otras entidades medidoras, el 84.9%. Hoy la oferta de servicios para mascotas es muy amplia y en expansión, desde spas hasta gimnasios, dándose el fenómeno de que cada día son más los hogares que comparten con las mascotas. Para el DANE, desde el año del 2019, y dada la relevancia de las mascotas en los hogares, estas empezaron a tenerse en cuenta dentro de los rubros a considerar en la canasta familiar, pues cada vez son más los hogares que contemplan la necesidad de compartir sus vidas con las mascotas, mientras se nota a su vez el decaimiento en número de personas por hogar.